Esto es Moquita Perro Radio. Iniciamos. Es un gusto saludarlos. Otra semana más, otro lunes más de Moquita Terror. Episodio 11. 11 episodios. Que ya se puede tomar como 12, semana 12. Por el capítulo del Panteón. Sí. 12 semanas con este proyecto. Bonito. Sí, he disfrutado bastante el proceso, Siento que hemos crecido, estamos creciendo bastante. Y el proceso de todo, o sea, de ponernos de acuerdo, de traer los temas, de leer sus historias, de estar compartiendo aquí cosas, se ha disfrutado mucho. Fíjate que yo lo estaba diciendo ayer en Twitch. Ayer o la última vez que streameé, la penúltima creo que fue, que dije que cuando empezamos este proyecto mi vida cambió a terror 24/7. O sea, me gustaba el terror y todo eso, pero el terror es 24/7. O sea, es películas, es buscar historias, leer historias, para compartir el tema. Es empaparte totalmente del tema del terror. Sí. Y está muy bonito. La verdad es muy bonito. Y y bueno, creo que se ha notado poco a poco que lo hemos hecho con mucho cariño, ¿no? Con mucho amor, con mucha pasión todo esto. Porque se nota, o sea, en la página se nota. O sea, nosotros estamos... O sea, fíjense esto. Nosotros estamos haciendo solo una vez stream a la semana. Lo demás es puro trabajo fuera de stream. Compartiendo aquí, compartiendo allá, haciendo historia aquí, Y ha ido muy bien. O sea, la página va, como dice Necros, como espuma para arriba y la neta sí nos motiva, ¿no? Sí, nos motiva y la verdad estamos muy contentos con los resultados y que pues al final que la comunidad de amantes del terror siga creciendo. Para aquellos que nos escuchan por primera vez, Moquita Terror es un podcast en donde cada semana hablamos de casos paranormales, crímenes reales, leyendas e historias aterradoras de la comunidad. Recuerden que si están viendo este episodio en lunes, estamos totalmente en vivo por Facebook, interactuando con ustedes en esta transmisión. Si eventualmente lo ven en YouTube, pues ya no es completamente en vivo, pero ahí seguiremos subiendo los episodios y podrán escucharlo en el momento de su preferencia. Siéntanse libres de escucharnos, de comentar aquí en el chat, de poder contar lo que ustedes quieran. Los estaremos leyendo y agradecemos bastante si les está gustando también. De igual manera, si dejan su like y comparten, creo que esa es la manera ideal que podrían ayudarnos como para que esto crezca. Así es. Dicho esto, apaguen las luces, cierren las puertas y pónganse cómodos que vamos a iniciar con el tema. El tema de hoy. Listos. Pues vamos a confiar que sí va bien, ¿ok? Va. A ver, una pequeña introducción al tema. Si te gustan las películas de terror, probablemente recuerdes el título o se te venga este título a la mente: Camino hacia el terror. Es una película bastante escalofriante en cuanto a sus crudas escenas. La saga se centra en una familia de caníbales deformes que cazan a todas aquellas personas que tengan la mala fortuna de cruzarse en su camino. Terminan con ellos de maneras crueles y atroces para después comerlos. Pero lo que muchos desconocemos es que está basado en una historia real. Lo que estás a punto de escuchar es una de las historias de canibalismo más brutales de todos los tiempos. Fíjate, quiero hacer un paréntesis ahí. Hablando del tema de la película, cuando yo miré la película de Camino hacia el Terror, justo pensé eso, que era una película que estaba muy gráfica por las formas en las que los mataban y eso, en que los cazaban. Pero cuando miré la película de Hellraiser,
No, 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 no. Es como, haz de cuenta que en el tema de gráfico y muertes y cosas crudas, Camino hacia el terror está en un 10, ponle tú. Y la otra está como en un 20. Está demasiado gráfica y con escenas muy, muy pasadas de lanza. Que yo me pregunto, ¿cómo es que en ese tiempo no la cancelaron? ¿Sabes cómo? Porque estaba demasiado gráfica. O sea, las escenas que había y eso. No sé si alguien ya la vio aquí en el chat, pero muy, muy creepy. Pero bueno, quería hacer ese paréntesis. Prosigue. Pero fíjate que, por ejemplo, esta película de Caminos al Terror, yo recuerdo que la llegaron a pasar en tele abierta. ¿Tele? Sí, o sea, sí. En el Canal 5. Canal 5. Pero me acuerdo que siempre censuraban las escenas, obviamente. Oh, eso sí. O sea, no, que la versión que veías siempre era pues la más cortada y pues más con ese tipo de película. ¿Quitar como las partes de las muertes? O sea, sí mostraban la muerte, tal cual, pero por ejemplo, ¿no? Ya no mostraban que la cabeza salía rodando, cosas así. Vaya. Sí. Como que quitaba esos detalles, pues, para pues no mostrarlos en la tele, quién sabe quién los pueda estar viendo. Eso sí, bueno, es que tela abierta en la tardecita podía verla, o sea, podía estar en la tele cualquiera. De hecho, yo la conocí esa película. Sí, yo también, de hecho. Pero no la vi toda por completo, la miré como un, no sé, como por partecitas. Apenas estas últimas semanas es que me puse a verlas de la primera hasta la 5, creo. Porque creo que la 6 es la nueva. Y miré ¿cómo se dice? Las reseñas de las personas. Y decían que era una película completamente diferente. Que era como un tipo reboot. Entonces, sí. Entonces dije, nada, sí. Si la hicieron como desde nuevo, de otra vez nueva, es como que no, no interesa, vaya. Sí, ya como que lo que estábamos platicando hace rato, de hecho, antes de iniciar, que las primeras sí, o sea, ponlo que de la 1 a la 3, de la 1 a la 3, como que sí tienen un poquito, pues ahí puedes seguir un poco la historia, pero ya después ya como que pierden el hilo de demasiado, o sea, ya se van a otras cosas muy locas. Ahorita vamos a hablar de la película, que ese es mi fuerte, porque me las acabo de echar todas. Sí. Ese es mi fuerte completamente. Pero lo vamos a dejar un poquito más para adelante. Me parece bien. Dice, ¿cómo? ¿Es de una pareja que? ¿Que de inicio van en el carro? Ajá. No, sí. La 1, sí. ¿Sí? Es que siempre es como de home. Bueno, los slashers son siempre de jóvenes que van en un carro, van bien nice. Ah, oh, sí. Necros, Carlito Rivera se llama el Necro. Muchos thank yous por esos 75 rupias. No, muchas gracias. A este paso, Rafa. Muchos thank yous y gracias por apoyar, Necro. Ah, muchas gracias. Thank yous. Me vi toda la saga, están perturbadoras, demasiado perturbadoras. A la del árbol que hice. No dice, a la del árbol no salía cuando le encajaban la hacha. El hacha. Ah, que esa parte no salía, en la tele. Dice, pero creo que todos estamos de acuerdo que el que da más miedo es el matón flaco que tiene la red. Es este, de hecho aquí lo tenemos. Es el que tiene la, como la nariz así. Y que tiene los ojitos como achinados. Que es el, ese sale creo que en todas las películas, ¿no? Ese creo que es lo único que repite en todas las películas. Hasta que a partir de la 4 ya, digamos que le dan forma al asesino o a los asesinos, manejando tres, que son los tres deformes, que ya los empezamos a ver de ahí para adelante. Pero como les digo, eso, vamos a hablar de la película más adelante. Ahorita, tranquilos. Y en sí, no, porque me dan vuelo y yo, ya me voy. Pero no, sí, primero va a tener, vamos con la historia. Ahí su momento más adelante. Sí. ¿Quieres iniciar tú o inicio yo con unos puntos? Dale con unos puntos y yo te acompaño. Va. Pues dan de cuenta que, pues iba hablando de la película, pues descubrimos que esta película está basada en una historia real, guión leyenda real. Y fue de, estaría interesante hablar de eso aquí en el podcast.
porque estuvimos buscando y encontramos pues que efectivamente esto sí tiene muchos datos. Y dice que todo comenzó, esta historia data del siglo XVI, cuando un hombre llamado Alexander Sawney Bean, que cansado de trabajar y llevar pues una vida normal, decide junto a su novia dejar la familia en que estaba y marcharse rumbo a una costa de Escocia, porque mencionan que aparentemente era una familia normal que vivió con su familia en una granja ubicada en las afueras de Edimburgo. Trabajaba con su papá y realmente su papá era un hombre honesto a que se dedicaba al ganado, y aunque no tenía mucha entrada de dinero, lo poco que utilizaba pues se lo dedicaba completamente a mantener a su familia. Lo que pasa aquí es de que Alexander pues como que no le gustaba mucho el trabajo duro, trabajar más que nada, yo creo. El trabajo duro, el trabajo de granja. Y simplemente no le gustaba sufrir, lo que entre comillas, la pobreza, según él, que se vivía. Y el hambre en sí lo hizo tomar la decisión de huir con su novia. Yes. ¿Qué tal? Voy ahí. Bien. ¿Sí? ¿Coincides? Coincido. Como dice Rafa, era un muchachito que básicamente no le gustaba hacer absolutamente nada, no le gustaba que lo molestaran. Y pues ya, eso era. Su familia se empezó a cansar de él. El tipo cada vez renegaba más por los trabajos, no quería ayudar. Y fíjate que eso es muy malo y es curioso, porque cuando hay un como dice Rafita, se dedicaban a la agricultura y era panadero, según dicen su papá también, y no quería ayudar en nada. Y eso que tenían un trabajo familiar. Cuando alguien tiene un trabajo familiar, o sea, es bueno ayudarlo porque, o sea, no tienes que trabajar para nadie más, ¿no? O sea, ¿estamos de acuerdo en eso? Es como que trabajas para tu familia y, o sea, es algo que te va a quedar, ¿no? Y pero él no lo miraba así, él de plano decía, ¿sabes qué? Pues no. No, pues no me gusta. Dicen que más adelantito conoció a una muchacha muy bonita que se llamaba Agnes Douglas, que tenía una fama de ahí entre los lugareños de bruja, porque ella se dedicaba a las magias, a las artes oscuras. Ajá. Decían que, bueno, que quizá ella ya había tenido pactos que con el diablo, que hacía pues diferentes cosas. Entonces la tenían ahí conocida como, dice, Black Agnes Douglas, o sea, la bruja oscura de Lothian, que es donde nació este nuestro Sawney Bean. Protagonista. Ajá. Alexander Sawney Bean. Está bonito el nombre. Sí. También, como le dicen, esta historia es conocida como el demonio de Sawney. Para los que nos están escuchando en Spotify o en Facebook, regresamos. Tuvimos un pequeño fallo, pero ya regresamos. Pues, ¿dónde nos quedamos? Resulta y resalta que dijimos que este era un muchachito que ¿cómo se llama? Alexander Sawney Bean. Ajá, pues este Alexander no quería hacer absolutamente nada en su casa, pero nada, nada. Entonces conocí a una muchacha que se llamaba Agnes. Entonces cuando la conoce se complementan, porque él no se sentía, no sentía que encajaba en su familia, en su casa. Y la otra, por el tema este de la brujería y eso, que era muy señalada, tampoco sentía que encajara en la, pues en su comunidad, en el pueblo. Entonces se conocieron, se complementaron chido. Y un día, como dice Rafa, dijeron, ¿qué tal si nos vamos? Es como que ya estamos hartos de todo esto y hay que irnos y a vivir nuestra propia historia de amor y tal. Y pues sí, lo hicieron. Se fueron ¿a dónde? ¿Al norte? ¿O para dónde? Se fueron a las orillas de eso. Se fueron a las orillas sin un plan. Solo dijeron, vámonos y que pase lo que tenga que pasar. Se fueron, como digo, sin un plan de vamos a llegar aquí, vamos a llevar comida, vamos a llevar agua. Se fueron sin absolutamente nada. De hecho, no tenían ni dinero, ni alimento. Nada. Nada.
O sea, no lo planearon, fue así simplemente se me viene de que vámonos y vámonos. O sea, y tampoco tenía tanto de conocerla, o sea, fue muy rápido, fue como que lo sintieron y vámonos. Entonces, ahí empieza el problema. Porque cuando se van, hombre, claro que, pues, el hambre es, como dicen, es canija. Ocupaban, o sea, no tenían un lugar ni nada. Entonces dice que ellos lo que empezaron a hacer es asaltar por el camino, los caminos en los que iban. Cuando miraban a una persona, es como que clac, ¿no? Le sacaban ahí, entre los dos, pues le robaban las pertenencias, que los relojes, que. Ah, no, no tenían relojes en ese tiempo, ¿no? Sí, ¿no? No sé, bueno, las cosas de valor. Las cosas de valor que tenían, se los quitan. ¿Por qué? Porque hay un dato que dicen que. ¿Ya ven que Rafita al inicio les dijo que es una historia, leyenda, mitad y mitad? Y es porque está dividida la gente. Unos dicen que esto es real, que pasó. Y otra parte de la gente dice que no, que es simplemente una leyenda que se fue, digo, como acrecentando en popularidad y se quedó. Entonces, la fecha exacta de cuándo pasó todo esto no lo saben bien. Y hay personas que dicen que fue en el año 1390. Y otros que dicen que fue en el siglo 1501. Entonces por ahí. Siglo XVI. Entonces por ahí. Entonces, en esos tiempos la verdad no sé cómo andaría la cosa por ahí. Pero el caso es eso. De que cuando ya les apretó el hambre y todo eso, empezaron a robar. A robar a los que cruzaban por ahí. Y en una de esas. Uno de esos robos, atracos que había por ahí. Creo que las cosas se acomodaron, quitando el fondo. Como que pesaba mucho o algo así. Yo siento que sí, porque ya va estable. Muy estable. Ah, ok. Tal vez sí. Hay que tomarlo en cuenta para las siguientes. Dale, pero queda bien. Bueno, ya. Entonces, en uno de esos robos, ¿qué crees que pasó, Rafa? ¿Qué pasó? Pues de que a este men, como ya era tanta el hambre y las cosas que robaban no podían venderlas. ¿Por qué? Porque ya se empezaba a esparcir el rumorcito de que, pues, había asaltantes por los caminos. Entonces, si ellos llegaban a los pueblos cercanos con suponiendo que era un reloj, vaya, con un reloj, con una cadena, con una pulserita, con anillos, pues los iban a descubrir, ¿no? Entonces, además de que si los llevan como para venderlos. Sí, sí. Imagínate tú que en el camino hayan matado al, no sé, al primo del tiendero al que van a ir a vender las cosas. Uh-huh. Ahí quedaban. El nombre de la leyenda de la historia es, pues nomás como el, tiene como nombre el nombre del protagonista. Es ¿cómo rápido? Es Alexander Sonnybean, o también se puede encontrar como el demonio de Alexander, o nosotros lo adaptamos, lo pusimos la familia caníbal. La familia caníbal. Que es la historia real en la que está basada la película de Camino hacia el Terror. Exactamente. Entonces, como decía, en uno de esos robos, como ya era mucho el hambre y lo que robaban no podían venderlo, al tipo se le ocurrió cortarle un pedacito al tipo y probarlo. Y le gustó. Se lo dio a probar a Agnes, que era su pareja. Y le gustó. O sea, fue así como, bueno, a ver, es que también hay que poner en situación, ¿no, Rafa? Si tienes mucha hambre, cuando tienes mucha hambre, normalmente lo que pruebes te va a parecer rico, ¿no? Porque tienes mucha hambre. Y yo digo que más en su, en su posición, en su situación, sí. En su situación. No haber comido por días, estar ahí caminando a la intemperie y probar un pedacito de carne,
pues yo creo que pues les pareció buena, ¿no? Y dice que Agnes fue la que tuvo la idea, que le dijo, oye, ya que no podemos vender nada ni ganar dinero de esto, ¿qué onda si, o qué tal si, pues mejor nos quedamos aquí, o sea, de un lado para otro, y subsistimos de... ¿Subsistir? Ajá, de lo que... O sea, de carne. Estos, de carne, de personas. O sea, en vez de asaltarlas para robarles, ahora asaltarlas sí. Para comerlos. O sea, emboscarlos. Y bueno, y pues esa fue la idea de Agnes. Y pues... pues lo hicieron. O sea, bueno, a él le pareció buena idea. Y sí, porque cabe destacar que ellos como pareja iban huyendo de en sí de donde venían y de su pueblo, porque la esta chica era mal vista por lo que se creía que ella practicaba. Y además estamos hablando del siglo XVI, que se acerca un poco en ese periodo en el que se creía mucho en ese tipo de cosas de brujas y estaba muy fuerte. Por lo tanto, que si se investigaba más o simplemente se le señalaba de cierta forma, pues podían acabar mal las cosas. Que por cierto tengo un dato sobre eso, pero más adelante, como a mitad de historia, pero algo relacionado con brujas. Ah, ok. Va. Y pues eso, estaban entre la huida y donde encontraban un hogar temporal o un lugar ya para quedarse establecidos. Dice que encontraron en medio del recorrido una cueva. Una cueva que iniciaba como con una pequeña grieta, pero que al adentrarse se percataron de que era una cueva muy grande y profunda. En ocasiones la entrada les quedaba cubierta, como dije, ellos iban huyendo hacia los afueras de Escocia, y encontraron esta cueva que en ocasiones la marea cubría la entrada, lo que ocasionaba o lo que hacía que este fuera el escondite perfecto para llevar a cabo, pues ahora sí, lo que pensaban hacer después. Como dijimos, iniciaron como con pequeñas cosas de estar asaltando, de estar despojando a las personas que iban cruzando, y una cosa ya lo llevó a la otra, y pues el hambre sobre todo. Porque al principio, fíjate, decidieron instalarse en esta cueva que encontraron por unos días para guardarse del clima, pero pues sin ningún plan ni nada, pues al tiempo lo fueron convirtiendo pues en un hogar. Pero el único inconveniente pues mayor pues realmente era el comer. Y como dice Gustavo, al final pues sí era robar, pero nomás que ahora le robaban pues su vida, su carne, en vez de robarle pues sus cosas de valor. Bueno, la vida también tiene valor, ¿no? Pero ustedes saben a lo que nos referimos. Aún así, pues, le robaban todo. Y el sitio donde dice Rafita, la cuevita donde dice que por cierto, estas fotos, las de las cuevas, esas sí son reales, que ahí lo preguntaban. Las fotos de los deformes, no, esos son los deformes de la película. De la película. Pero lo que son, bueno, esa cueva tampoco es real, pero las que están como a colorcito, sí son de la ubicación real, porque esa cueva existe y se puede visitar. Como dato, sería chido algún día ir, pero bueno. Bueno, pero el lugar que usaron para, como dice Rafita, para establecerse después de andar de aquí para allá, dice que fue en South Ayrshire. No sé dónde sea eso, pero es por Escocia. Que estaba cerca de un embarcadero. Ajá. Que usaban mucho los comerciantes. Y como dice Rafa, pues estaba perfecto el lugarcito, porque cuando había marea alta el lugar se tapaba, o sea, no se miraba la cueva. Y era pues sí, prácticamente lo que ellos ocupaban, lo que ellos necesitaban, un lugarcito alejado de todo para seguir haciendo sus cosas, seguir comiendo y eso. Aunque okay, fíjate que yo no sé cómo les daba solo para eso. ¿Sabes cómo? O sea, a lo que me refiero es de que ellos
crecieron en un pueblo, los Ajá. dos. Entonces ellos estaban acostumbrados a dormir en una cama, a comer diferentes cosas, cocinadas, tomar diferentes cositas, agua, esto, lo otro. O sea, a las buenas cosas estaban acostumbrados. Aunque fuera en, a lo mejor humildemente, pero era un lujo. Entonces, ¿cómo pasas de eso a querer acostumbrarte solo a estar matando y comer carne de persona? ¿Me explico? Es que yo siento que, por lo mismo, por la circunstancia que estaban viviendo, como vienen huyendo de una... Porque dices, sí, sí tenían donde todo, sí. Pero llegó un periodo en el que ya era como... ya había escasez en esa familia, como... O sea, además de que ya no querían ni colaborar ni nada, ya empezaron como que a racionar. Ajá, como que a racionar las comidas y eso, y pues eso ya no le gustó a Alexander. Él quería ya vivir su propia vida con esta chica, pero pues ahora sí que sin un plan ni nada, las circunstancias lo llevaron a caer muy bajo como ser humano. Sí, porque es lo que ahorita leyendo me queda así como... Es como que nosotros escapamos tú y yo, Rafa, y decidimos que es buena idea, o nos queremos como decir, bueno, no está tan mal vivir de comer carne de persona, ¿sabes? O sea, durmiendo en piedras, en piso, con todo el cochinero. Bueno, pero como dice Rafa, quizás las circunstancias o... No sé, ¿o qué opinan ustedes? Yo, la verdad, ahí sí me parece como de que... No, yo te diría... ¿Cómo tienes que estar, siguiente, no? Yo te diría el siguiente, vamos por tacos de vidrio. Sí, no, es como... Tanto. Rafa, hay que dejarnos de cosas, vámonos de aquí. No, ya. Tú y yo no somos de campo. Quiero ir a casa, Forest. Bienvenidos a todos los que andan por aquí. Fósil. Dice saludos. Bienvenido. Burros. Rick Knight, Waka Waka. WhatsApp. Bienvenido. La cueva está en Escocia. Ahí donde dije que está en el sur de Ashir. Cerca de Ballantrae. Eso es en Escocia, no tengo ni idea por dónde queda. Pero me imagino que si buscas ahí te dará la ubicación exacta. Igual si buscas como la cueva de Sauni Bean, igual te va a aparecer ahí. Porque es muy famosa, van muchos turistas y en YouTube hay muchísimos videos de personas entrando a la cueva. Están marcadas, por lo que vi. Como que no, o sea, te dejan entrar libre al parecer. Pero están marcadas como las paredes, como para que no te pierdas, como dándote indicaciones por ahí. Se me figura un poco como la cueva de la bruja de Bell, ¿no? Sí. O sea, que es el hecho que ocurrió hace muchos años y pues ahí está la cueva y puedas creer o no, pero pues puedes ir a visitar. Exacto. Mira, un dato curioso aquí que dice Alex. Y si hubiera sido mejor... aprender a cazar conejos. O no solo conejos, sino aprender a cazar. Eso es cierto. Y eso, en la película de... ¿Pescar también? De Camino hacia el Terror, la justificación que tienen ellos es de que ellos terminaron con toda la vida que había en esa zona. Y por eso no les queda más pues comida que cazar personas. Esa es la justificación de ellos. Pero es verdad, estos tipos no querían hacer absolutamente nada. No, o sea, porque es verdad, pudieron haber ido a cazar peces, pudieron ir a cazar conejos, venados, las cosas que hubiera por ahí. O ponerse a trabajar. O ponerse a trabajar. O sea, ya así de buenas. Es como llegas a un pueblo, te estableces y empiezas a trabajar de lo que sea. En algunas moneditas, ya sé. Pero uno, bueno, siempre es más fácil, pues, lo otro, ¿no? Sí. Y bueno, dice eso, que encontraron un lugarcito que se escondía bien. Cuando subía la marea, pues, ¡plup! Y aquí un datito dice que W.J. Passingham es un escritor, narra en un artículo
un artículo que escribió para la revista Blanco y Negro del 4 de marzo de 1934 sobre la cueva, que hace un comentario que dice: la cueva resultó profunda y amplia y seca, o al menos lo suficiente como para pasar allí todo el invierno de ellos. Esto me parece curioso porque si no fuera verdad, ¿por qué le asentó un artículo, ¿no? Y luego a un escritor reconocido. También. Hay muchas cositas ahí que... Qué bueno. Bueno, aquí dice que Sauni exploró un poquito la zona donde de la cueva. Se dio cuenta que había un embarcadero cerca. Y ahí cometió ya su primer crimen. Bueno, su primer crimen en su nueva casa, por decirlo así. En su nuevo vecindario. Sí, sí, sí. Que dice que el tipo ya estaba otra vez hambriento. Y... o sea, porque primero fue un probete, ¿no? Decidieron que sí iban a hacer eso. Buscaron un lugar. El tipo salió a explorar un poco la zona. Se dio cuenta que había un embarcadero. Fue y miró. Dice que miró a un tipo que andaba por ahí. Entonces dice que, hambriento y desesperado, el joven asestó un golpe al viajero por la espalda, ¡pla!, justo cuando cruzaba por ahí el caminito. Dice que se llevó su cadáver a su cueva, a su casa. En ese momento ya no le interesaba ni su ropa, ni su dinero, ni nada de posesiones, solo su carne. Se lo llevó y plim, 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 pues empezaron a comer y ya se les quedó. Al tiempo, dice que tuvieron hijos. Los primeros hijos que tuvieron fueron 8. Sí. Bueno, dice 8 niños y 6 niñas de uno. O sea, de golpe primero. Eso es demasiado. Bueno, o sea, no de golpe, sino... yo creo que como... bueno, eso tampoco lo explica, ¿eh? Y sería bueno saberlo. No creo que de golpe, ¿no? No, se puede. Es demasiado natural. Sí, cierto, sí me pasé. Bueno, pero bueno, en ese tiempo tuvieron niños. 8 de un jalón. 8 niños y 6 niñas. Y bueno, dice que ya teniendo tantos bebés, tantas bocas que alimentar, tuvieron que meterle cañón a la cacería de personas. Entonces, durante 28 años, se dedicaron a eso. 28 años. Manteniendo esta forma de vida y matando personas en el mismo tramo. Sí, en el mismo tramo. En el mismo tramo. Esto es... raro, ¿no? O sea, en un punto, sí, ya debe ser muy raro. Sí, algo que explican, fíjate, es precisamente eso, que con el tiempo y conforme fueron pasando los años, Agnes y Alexander empezaron a mostrar, yo creo que debido al aislamiento más que nada, comportamientos salvajes y pues por todas las actividades que estos estaban realizando. Así que súmale el aislamiento, el tipo de comportamiento que están teniendo, pues ya no son, pues esa parte humana que ellos tenían, pues ya es casi inexistente. Y si dices que esto ya lo estuvieron haciendo por 28 años, imagínate, sí, en qué estado mental van a estar ese tipo de personas. O sea, ya, o sea, no hay nada ni de compasión ni nada de ese tipo de cosas. O sea, simplemente son personas que cazan por necesidad. Y pues ahora con un chorro de niños que alimentar. Justamente eso dice, que iban perdiendo la noción de lo que era una civilización. O sea, de tener contacto con personas para dialogar, para todo eso. Sí. Y que al final se iban moviendo más por sus instintos y deseos. Y llegó un punto donde lo único que hacían pues era comer, dormir y reproducirse. Y reproducirse. Se escucha menos feo. Que ahí ya empieza lo enfermo de aquí. Pero aún falta un poquito para llegar ahí.
su forma de operar dice que era por las noches. Ellos preferían atacar en manada, por decirlo así, todos juntos, por la noche. Porque era pues, más fácil para ellos escapar si las cosas se complicaban o algo así. Salían en la noche, ¡fum! Y como le decía Rafita, pues sí, digo como decía Rafita, iban perdiendo un poquito pues el sentido del habla. Dice que llegó un momento donde solo se comunicaban con ruidos, con haciendo gestos, cosas así. Y pues llegaron a tener descendencia. Y cuando tuvieron descendencia, o sea, sus hijos empezaron a tener intimidad con ellos. Dice, acrecentando pues, su descendencia hasta crear un clan. Pero estos niños, los que iban saliendo, pues ya empezaban a presentar deformidades. Como, no sé si exactamente como estos, pero aquí les pusimos unas imágenes de la película. Que es lo mismo, o sea, son familia. Entonces empezaban a tener deformidades y ya empezaban a crear un tipo de clan de monstruos. Porque ya no hablaban, ya no se comunicaban, ya lo único que hacían era matar para comer, dormirse y reproducirse. Era lo único que tenían en su cabeza aquí. Plup, 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 plup. Y como decimos, 28 años en lo mismo. Esto se hace una... Pues una... Es una barbarie, ¿no? Sí, pues todos los hijos obviamente iban siendo productos del incesto. Y pues, ¿por qué están deformes? Porque pues están reproduciéndose con la misma familia, con su misma sangre. Ahí el ADN todo combinado entre todos, pues resultó en estas personas llenas de estas características tan feas que vemos en la película. Ajá, fíjate que la película que refleja más esta historia es la 2. De la Camino hacia el Terror, la 2. Es la que lo refleja mucho más. La primera está chida, pero digamos que solo te da como un... una probadita de lo que... Bueno. Sí, ya te pone a los deformes aquí. Es como que, mira. Porque no te dicen, no. O sea, la razón por la que están así. No, solo... Como dice Mina, era... Llega un carrito con unos adolescentes. Como digo, típica película slasher. Llegan los vacacionistas. Oh, vamos a pasarla chido. Llegan. Y hay unos monstruos que al principio uno cree que son monstruos porque están todos deformes. Los empiezan a matar, a cazar. Y boom, se acabó la película. Ahí está, ahí queda. No sabes quiénes son, por qué hacen eso. Simplemente queda como un monstruo más. En la segunda película, que yo creo que aquí ya nos metemos con la película, ¿no? Ya vamos a mitad del caso. Sí, ¿no? Yo creo. Ya empezamos a hablar de la película. En la primera yo creo que el único que sabe qué show es el de la gasolina. Ah, sí, porque más adelante sale el vato. Sí. Pero vamos a leer poquitos comentarios porque aquí se nos están... Okay. Vamos a leer desde arriba, que dice Fabián. Luego la antropofagia puede ser por búsqueda de poder al comerse a alguien más para ejercer... sí, fíjate que eso con... ¿Con quién lo vimos? En un caso, ¿no? O yo lo miré alguna historia. Que o era de cultos. No, creo que esa era una información de cultos. Como de sectas. Que se comían o comían carne. Porque eso los hacía como una, que pensaban que tomaban el poder de la persona. O sea, como sus habilidades. Y otra como para eso, sentirse como más que ellos, como con más poder. Pero no recuerdo dónde lo vi, pero algo así, sí. Dice, no, está viendo un episodio pasado. Hasta lo comenté pensando que era el chido. Yo creo que sí era el chido, pero es que lo cortamos. Sí, lo paramos. Y sin control natal, por eso es tan importante la salud sexual y reproductiva. Dice Alex, esto lo encontré en la web. Hasta hace casi 50 años las personas de Pau Pau, Nueva Guinea, solían comerse los cadáveres de sus seres queridos como una tradición para honrar su memoria. Como resultado,
De esta tradición, muchos nativos desarrollaron un mal neurogenerativo conocido como Kuru o enfermedad de la risa. Bestia. ¿Será por eso que el loco de la película ríe tanto? Hombre, pues puede ser, ¿eh? Puede Buen ser. Dato. Buen dato. Y por cierto, lo de Nueva Guinea, como dato, Moquita viene de ahí. De. Porque creo que Moquita es una lengua. Bueno, no Moquita, sino que en Nueva Guinea tienen una lengua que no recuerdo cómo se llama. Y ahí. De ahí salió la palabra. O sea, la palabra. Moquita. Que significa. ¿Qué les había dicho? La verdad que todos saben, pero de la que nadie quiere hablar. Eso significa moquita, que queda perfecto. Creo que ya lo habíamos dicho, ¿no? A lo mejor en el primer episodio. Ajá, probablemente en el primero o en el segundo ya me has explicado el significado. Sí, entonces queda bonito. Como dato, mira, todo se entrelaza una tras otra. Y todas se acoplan. Bueno, y con respecto a la película, ¿tú qué tanto te acuerdas, Rafita? Yo tengo más fresca la primera. Porque la volví como a ver pedazos hoy. Ah. Pero las otras. Llegué como hasta la 3, te digo. Pero la segunda y la tercera no las recuerdo tanto. Pero sé que a partir de esas, ya, o sea, la historia ya se ve. Ya está bien loca. Se salió por completo, así. De lo que era. Sí. Pero de la 1 sí, sí te puedo decir como cosillas. Pues eso es lo que decimos. En la 1. Es como que no te explican nada de ellos. En la 2 es cuando ya empieza lo turbio. Porque ya te empiezan a contar un poco de lo que son ellos, de cómo viven, de cómo se mueven, de lo que hacen, de dónde van saliendo. Hay una escena muy perturbadora ahí, en la 2, donde no sé si te acuerdas. Creo que en la 2 es cuando van a hacer un reality show, ¿no? En ese uh-huh. bosque, en esa isla, ese bosque. Y casual. Es lo que dicen. Creo que ese es el eslogan de la última película, de la sexta. Que dice como que saben. O sea, ellos saben lo que pasa en los bosques y siguen yendo. Algo así es como su eslogan. Sí. Y es como, es verdad, o sea, si ya sabes lo que ha pasado año tras año tras año en los bosques. Porque lo dicen, además lo dicen. Película tras película siempre hablan de los montañeses deformes que habitan por ahí y siguen yendo. Entonces es como que bueno. Es que también para los protagonistas es como algo que no existe o que se escucha nomás. Pues puede ser como, pues sí, como estar aquí y que digan, oye, mira, escucha el rumor de que por la Cuesta Blanca se aparece a alguien, una dama de blanco, y los hace chocar. Es como algo que se escucha mucho. Y no por eso dejas de ir a la Cuesta Blanca o pasar por ahí de noche, ¿no? No, pues no. Entonces yo creo que ya cuando te llegue a pasar, pues, ¿entiendes? Como que, ah, la bestia, sí es cierto. Yo creo que algo así. No sé. Y aparte, todos los de las películas son jóvenes. Que van de fiesta, que van para divertirse. Entonces, que eso también, a partir de la película 4 en adelante, la 5, al menos yo sentía ya como, ya estaba de parte de los deformes. Era como que sí, mátenlos ya. Porque es como que son unos adolescentes. Se los buscan, ¿no? Sí, como unos adolescentes que la neta no aguantas. Es como de que, sí, ya denles cuello, man. Pero bueno, sí, lo que decíamos es que en la película 2, si quieren ver esta, se la recomendamos. De la película 1 hasta la 3. Y las 3 se la dejamos opcional. Así como de que, bueno, si quieres ver un poquito más, pues aviéntate la 3. Pero si no la miras, si solo miras la 1 y la 2, perfecto, o sea, satisfecho, te vas a quedar. Si empiezas a ver de ya la 4, la 5 y para arriba, no, o sea, ¿sabes cómo? No. No. Es como un velas o míralas bajo tu propio riesgo. Sí, o sea, no te vas a perder de nada bueno, no hay ya nada que ver para arriba. Lo chido está en la 1, la 2. Y si acaso la 3, si quieres ver un poquito más. Pero hasta ahí. Y en la 2, pues les digo, ya nos enseñan un poquito de eso. Y te digo que hay una escena en la 2 que me gusta. Bueno, me gusta en el sentido de que está muy enfermo la cosa, que es así.
Está una muchacha en un río, ¿no? Está por ahí porque la escena antepasada creo que había estado hablando con alguien, la dejó ahí parada y pues, ok, ah. Entonces está un deforme espiándola a través de los árboles, está por atrás. Entonces el tipo se está autosatisfaciendo. Ahí ya es enferma la cosa porque la tiene una toma aquí en la cara y está todo deforme así como... ¿Sabes? Entonces, atrás de él está una deforme, una mujer deforme que creo que es su hermana. Entonces ella se encela porque está viendo lo que él está haciendo. Entonces ella agarra, baja y pues se echa a la tipa, dándole creo que de machetazos en la espalda. Que está bien pasada de lanza esa escena porque hacen una toma a la espalda de la tipa cuando ya termina de machacarla y está como toda abierta, como toda así en picadillo con la columna ahí que apenas se ve como también destrozada. Efectos para esa, para ese tiempo me parece que está muy bueno. Entonces termina de hacer eso y la tipa está ahí flotando toda muerta así y estos como que se prenden, o sea, les prende eso. ¿Me explico? Y se empiezan a besar. Y es como que... Y te quedas como bestia. Pero entiendes, porque es el punto de la película. O sea, y ahí fue lo que me gustó. Y yo dije, mira, esta película de terror es muy diferente a las demás. Porque te están planteando pues una situación muy diferente. No es un asesino, son varios y están enfermos. Es una familia que tienen cosas que ver entre ellos y está muy creepy, está muy de que ¡puff! Y yo creo que en ese tiempo más de una persona adulta se habría quedado como de o sea, imagínate ver eso en el cine. Sí, es como de que ¿qué están haciendo? ¿Me explico? O sea, ¿qué les pasa para hacer eso? Pero sí, yo lo miro desde el punto de que era una buena idea y a mí me hubiese encantado que hubiesen seguido por ese camino. De no haber como, ¿cómo se dice? No haber como comprimido la idea de los deformes a solo tres. Que está bien, porque les das una identidad, ¿no? A los asesinos. Dices, bueno, ya tienen cara y ellos van a ir apareciendo película tras película de aquí en adelante. Está chido, los conozco, acuerdo, con el nombre y eso. Yo me acuerdo mucho del que solo tiene como tres dedos. Ah, ya sí se llama Tres Dedos. Ah, en Tres Dedos. Ajá. Y otro, no sé, tiene nombres así, como simple. Pero bueno, los contraen, les dan identidad a esos tres y a partir de ahí ya empiezan a salir. Lo que pasa ahí es de que se pierden. Porque en las primeras películas era como de que decías, vete, estos están enfermos. Y están... ¿Seguimos en vivo, Rafa, o nos trabamos? Ya ni siquiera, no sé. Seguimos. ¿Seguimos en vivo? Ok. Ahí sí. Me avisan, por favor, porque yo de repente veo aquí y no sé qué onda. Y también me dicen lo de lo si va, sigue muy trabado o no, o eso. Bueno, y el caso es de que ya en las otras películas como que se les va. O sea, ya se olvidan de la parte enferma o quizá tuvieron problemas y le bajaron decibeles, también eso. Pero sí, las otras películas ya son de que son esos tres y los anda arriando un señor que dice ser su pues, parte de su familia, que es el cuerdo, y él anda muy de jo, jo, jo. Como que si me hacen algo los voy a mandar a matar con mis muchachos, yo no sé qué. Entonces ya los traen como de perritos, o sea, como de mascotas, y es como que le pierde el terror completamente. Ese es mi punto, que estaría chido hacer un análisis, Rafa, de esa película, de ese y todas. Un análisis más profundo. Sí. Sí, yo me daría vuelo. Como para dar contexto de cómo se veían y todo, pero sí estaría interesante tomarlo más ya como viendo la película más completa. Sí, o sea, lo que queremos dar aquí un poquito a entender es de que si quieren ver más o menos lo que era, cómo vivía esta familia de la historia real... En la segunda entrega de las películas de Camino hacia el Terror, en la segunda,
pues lo reflejan más. Lo reflejan muy bien, lo adaptan muy bien lo que es la vida de ellos. Cosas que tienen en similitud podríamos ser pues la intimidad entre ellos, que ahí se aprecia. El cómo vivían, con las partes de todas esas personas ahí. Aunque en la película no vivían como en una cueva, ¿no? Vivían... No, vivían siempre en casitas. En casitas. Como en casitas, pero bien cochinas y... Y pues con, digamos, con brazos aquí embotellados, ojo. Sí, sí, todas las partes ahí. Sí, así que, bueno. Pero sí, entonces esa película quedó nice. Y... Y bueno, volviendo a la historia. Volviendo a la historia. Volvamos a la historia. Pues volviendo ya a la historia original de esta película. Pues ya después de comentar, o sea, lo del incesto y pues los hijos producto de esto. Pues ahora sí que ellos cazaban en manada. Ellos andaban ahí entre los caminos y cualquier persona que andaba por ahí pues se los podía topar, ya que ellos acechaban de noche. Y ya para este punto, o sea, ya 28 años realizándolo, ya, o sea, no hay vuelta atrás. Ya estás muy adentro en la casa, en los asesinatos. Pero dicen que pues en algunas ocasiones que ellos eran muy cuidadosos a la hora de no dejar rastros. Pero empezaron un poco como... Yo creo que ya después de tantos años, pues alguna que otra cosa puede fallar. Lo que fue pasando es de que fueron encontrando poco a poco restos de cuerpos o huesos tirados en las orillas del mar, donde se encontraba la familia en la cueva. Ya una vez... Es que estamos en vivo. Los nervios. Ya que una vez pues que se los comían a las personas, pues simplemente arrojaban las obras al mar y pues pensaban que nunca iba a pasar nada. Hicieron conchas, vaya. Porque ellos tenían el plan de que... Porque, bueno, al principio ellos decían: mira, hay que hacer esto. Nos comemos a las personas. Y para que ellos no empiecen a sospechar, hay que dejar las partes dispersas. Un trozo por acá, un trozo por acá, bla, bla, bla. Y otras partes, lo que no se comían, para el mar. Para que la gente pensara que era por que animales. Como por animales, ajá. Exacto. Y pues sí les funcionó un tiempo. Pero... aquí les va el dato que les digo de las brujas. Dice que finalmente... Ajá, tienes que parte ahí. Sí. Ah, ¿tú te lo sabes? Lo leí más o menos, pero tú dilo. Dice, finalmente de tantas desapariciones, acabaron por atraer las miradas de las autoridades de Glasgow. Era la comunidad que estaba cerca de ahí. Que dice que sin seguir ninguna pista, porque no tenían pistas, solo... pensaban y sentían que algo estaba mal por tantas muertes y desapariciones, iniciaron una auténtica caza de brujas en la comunidad que acabó con decenas de inocentes en la horca. Esto quiere decir que las personas de la comunidad, al ver tanto desastre que se estaba haciendo, ellos dijeron: en ese camino hay algo malo. O sea, hay o demonios, o son brujas, o son lobos, o algo así. Hay que empezar a hacer algo. O sea, hay una maldición aquí que nos está cayendo por todos nuestros pecados y esto no está bien. Así se paniquearon. Entonces lo que hicieron, como dijimos al principio, esa era época donde la brujería y las artes oscuras estaban a flor de piel. Pues... yo creo que a alguien se le ocurre como decir: ¿sabes qué? Esto es una maldición, hay una bruja por aquí. Y pum, se pusieron a cazar a brujas. Entonces, creo que en un artículo que compartimos en el grupo, ¿no? Que en ese tiempo también se perseguía mucho a las personas zurdas.
Por cualquier cosa pensaban que era bruja. Por cualquier cosa. Escribías con la zurda, es bruja. Hacías set, es bruja. Entonces dice que empezaron con una cacería y decenas de personas pues murieron en la horca. Porque pensaban que ellos eran los culpables de todo lo que estaba pasando ahí. ¿Ese dato lo tenía, Rob? Sí. Tenía lo de que empezaron esa cacería masiva de, pues, de disque brujas. Y concuerdo contigo de que a todos realmente le querían adjudicar a la brujería. Cuando siento a veces que lo usaban como justificación para cometer actos así como pues de este nivel. Ya sea de, pues mira, estos andan actuando mal. Hay que decir que son, se dedican a esto, son brujas y ya. Y nadie va a decir, nadie puede decir lo contrario porque si no también se les señala como, como brujo y es como de, ala, eres como el aprendiz, ¿no? Sí. O sea, no, si alguien decía, si ahí la iglesia decía tú eres brujo, no sé por qué, pero tú eres brujo. O sea, eres brujo, o sea, valiste, Te pones a levitar en este momento. Sí. Como eres brujo, no, como el meme, ¿no? De que no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿cómo era? Y me imagino que se han de quedar como de, caray, pues sí soy. Sí, como que bueno, pues debo hacerlo. Entonces, gracias a estos tipos, que les funcionó, ¿eh? Hasta tuvieron suerte. Porque ahora pasó otro tiempo en el que todas las personas de esa comunidad que estaban cerca, pues, de los alrededores, pensaban que el problema ahí eran las brujas y no ellos. Esa era la cosa. Sí. Bastante triste. Yo quería comentar que, por ejemplo, pues además de pues ya para este mundo ser ya muy, ¿cómo se dice? Pues ya de que les valía pues dejar los restos humanos, como que pues también lo que llamó la atención pues es precisamente las desapariciones. O sea, imagínate ya cuánta gente no desapareció en ese mismos tramos. Pues obviamente iba a levantar sospechas. Dicen datos que más de 1,000 personas. Eso. Más de 1,000 personas echaron a estos tipos. Más de 1,000 personas. Una masacre. O sea, total. Obviamente. Mira, muchos thank you por compartir. Obviamente, esto va a causar dudas. O sea, es lógico que digas, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando por ahí? Pero como les dijimos, al final lo adjudicaron a brujas. Y pues esto les convino a ellos para seguir pues matando, ¿no? Ellos se dieron cuenta de esto, de que las personas ya empezaban a darse cuenta y que estaban tomando acciones con las brujas, entre comillas. Y aún así les valió. O sea, fue así como de que, pues chido, ¿sabes? O sea, sí. No les dio miedo. Como de que, uy, ya están sospechando y eso. Y yo creo que es porque, como dices, como decíamos, como ya perdieron en ese tiempo el sentido, como ya se movían por instinto. Es como de que, o sea, que no me importa. Como que más da. Dito, muchas gracias por ese like, sote. Gracias, Dito. Alice, mándame un beso. Fíjate que yo tengo dos versiones. A ver. Y te comento una sobre cómo los descubrieron. Fíjate que, o sea, ya comentamos, ¿no? Que empezaron a dejar rastros y demás. Pero en la primera versión que tengo, no sé si tú tengas algo igual. Dice que una tarde, cuando un grupo de aproximadamente 30 personas caminaban por la zona, escucharon gritos de pánico a poca distancia de ellos. Y al llegar al lugar encontraron, pues, algo que los dejó así súper sorprendidos y pues llenos de terror. Dice que la escena era la familia Bean, o sea, esta familia de caníbales, quienes lucían sucios, con apariencias primitivas, devorando el cuerpo de una mujer tirada en el suelo, mientras que otros miembros acechaban a un hombre que intentaban desesperadamente defenderse. Esa es como, creo que esa es la continuación o el punto de vista de otros viendo. De por atrás, ¿no? De por atrás. Porque, bueno, si quieres tú coméntalo, creo que es lo del matrimonio, ¿no? Que iba, o la pareja que iba pasando. Sí, dice que un matrimonio que iba de regreso después de un día de feria.
Y les dijeron que, pues les advirtieron que por ese camino no, porque era, o sea, ya tenía su fama, pero les valió, porque también era el camino pues más cerca, ¿no? Entonces fue así como de que iban en caballo, y en una de esas les salieron estos tipos, los rodearon, y en el, pues, en el forcejeo, los caballos asustados y eso, la mujer fue la que cayó. Oh, okay. La mujer fue la que cayó y el tipo quedó en el caballo, y él dice que él traía una espada y una pistola. Entonces con eso se intentó defender. Dice que hirió gravemente a algunos de ellos, pero la mujer no salió viva, lamentablemente. Sad y F en el chat. Porque cuando cayó, dice que rápido, o sea, que le impresionó cómo esta familia, este clan, se le abalanzaron y ahí mismito comenzaron a devorarla. O sea, no esperaron es como que ahí en el momento, o sea, a morderla, a arrancarle pedazos. Y cuando vieron que el tipo empezó a tirar cuetazos y con la espada, y a herir a algunos de sus miembros, se la llevaron a rastras a la mujer. Entonces dice el tipo que, pues, por el enojo, porque era su amada, pues era su mujer. Sí. Dice, de hecho, que creo se que esa... decidió, ¿eh? Creo que esa es la ilustración que utilizamos para promover el episodio. ¿Sí? O sea, sale... Bueno, creo que no sale completa, pero igual pusimos esta ilustración del hombre con la espada. Bueno, ahí sale cortado, pero al fondo sale la cueva o el cerrito. ¿Ah? Y sale un deforme cargando una pierna. Ah. O sea, yo creo que hace alusión a ese momento. Sí, sí, sí. Sí, porque dice... Porque dice justamente eso, que la mujer cayó, se la empezaron a comer, cuando el tipo empezó a reaccionar, a tirar, pues disparar, bla, 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 y a herir, pues se la llevaron a rastras, y así eso dice, que el tipo la persiguió, los persiguió, pero que desistió cuando por el camino empezó a ver partes de la mujer, empezó a ver pedazos de su cuerpo esparcidos por el camino, y que de plano no, pues no, o sea... No, no. La no quiso, se regresó. Y llegó a esta ciudad que. Bueno, pueblito que estaba ahí, que se llamaba Glasgow. Y fue con el rey. Y le contó lo que había pasado. Y dice que el rey, pues. Le creyó, ¿no? No lo cuestionó ni nada. Y rápido mandó a 400 hombres, 400 soldados. Para ir a investigar a esa zona, para rescatar a la mujer, pero pues la mujer pues ya no. A ver si de pura casualidad seguía vivo. Sí, pero no, imagínate, o sea, si se cayó y en cuanto se cayó ya se la estaban devorando. O sea, no. Y bueno, se fueron a una expedición, dice que se fueron con sabuesos y todo, y al final pues encontraron la cueva, Rafita. La cueva. ¿Y tú sabes qué encontraron dentro? Tengo poquito. A ver. De lo que dicen que había dentro de la cueva. A ver qué había dentro. Dice que los soldados entraron a través de este pasadizo, que era un pasadizo en forma de zigzag en esta cueva. Y que en las paredes podías encontrar una bonita decoración de esqueletos. Y que al final el grupo de soldados dio con la familia, que estaba justamente, o sea, estaban en su mero mole teniendo un horrendo festín. Exactamente. Y dice que los niños jugaban con los restos de los cadáveres, rodeados de brazos, piernas, cabezas, entre otras cosas. Y pues entre todo también había, pues tenían ahí sus montañitas de pertenencias de los cuerpos. O sea, como habíamos dicho, ya no les interesaba realmente, pues eso, ni el dinero, ni los objetos de valor que traían. Ya, o sea, ya hasta jugaban con su propio alimento. Sí. Dice que hasta abalorios, ¿no?
Lo que hacían abalorios con las... con los restos de las personas, con sus huesos, con su piel, con su... Ya estaban en un punto en el cual ya no... ¿Podríamos considerarlos todavía personas? No lo sé. ¿Tú qué dices? Porque fíjate que un dato curioso. Cuando estaba buscando parte de esta historia, nadie se refirió a ellos como persona. Ah, cierto. Yo también los que busqué nunca... O sea, al principio sí, ¿no? La familia Bean. Cosas así. Pero ya para este punto de la historia de la leyenda, ya los describen como monstruos, como seres que... Pues que simplemente no tienen el intelecto y así. Ay, caray, sale un montón de comentarios. Sí, los... yo ¿los también pasados? Digo que ya no eran... Sí, los pasados. Yo digo que ya no eran... ya no eran, como se dice, personas. Yo creo como que perdieron todo lo que... ¿Me explico? Sí. No, ya no eran. O sea, por todo lo que... O sea, lo perdieron completamente, pues, año tras año, viviendo así. Dice que había un olor a putrefacción horrible. Porque, como dice Rafa, había restos, pues, de personas aquí, allá. No, imagínate tú eso, Rafa. Me pregunto. Me imagino la escena y... ¿Habrá quedado algo en esa cueva de olor... o algo así? Yo creo que para ahorita ya no, pero en muchos tiempo, años, ¿no? Muchos años, pues después de tantos cuerpos y así, pues yo creo que sí, el olor sí ha quedado muy impregnado. Muy impregnado en la cueva. Y además, o sea, los veo así los de la película. Imagínate, o sea, ¿a qué olerán esos vatos, sabes? Oh, no, asquerosísimo. Asquerosísimo, sí. No, y fíjate, creo que esta fue en la película 2, donde los cocinan, están en la cocina y meten todo como a las ollas y es como que todo de bro. Y luego la mamá, muy digna ella, con los restos que le sobran de las personas, con lo que ya no puede cocinar, vaya, va a la cocina bien nice. Y tiene un triturador, pero es triturador como de basura, o sea, con unos anillotes así enormes. Como, ¿no han visto en YouTube los videos donde destrozan cosas que avientan? Que son como unos anillos que están entrelazados y que avientan bicicletas o cosas. Las que trituradoras. Los no, que son trituradoras. Que son como para videos ASMR, que se escucha como crack, 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 crack. Ah, bueno, pues así. Ya. Uno así. Y va y avienta los cuerpos de lo que les resta. Y pues todo se despierta. Y caen a un contenedor que hay en la parte de abajo. Que se ve asquerosísimo. Y sí, lo primero que se te viene a la mente es cómo olerá ahí. Y yo creo que asquerosísimo. Si de por sí el pollo, solo el pollo, apesta horrible cuando se echa a perder. El pollo. Ahora imagínate tú. No sé, restos humanos que también apestan. No, horrible. La familia Alexander Sauni Pin, que sigo diciendo, es un nombre muy chido, me gusta mucho. Sauni Pin. Pues bueno, como dice Rafita, entraron, vieron esa escena y agarraron a todos por parejo. Se los llevaron. Dice que no fueron sometidos a juicio. De volada fueron condenados a muerte y ejecutados en el acto. Da nada de que, oh, vamos a investigar si son ustedes. Como, no hacía falta. O sea, después de haber entrado a esa cueva y ver lo que estaban haciendo, es como que no hace falta, amigo. No hace falta más pruebas que eso. Nada. Fueron, llegaron, lo hicieron y vámonos. Ahora aquí nos describe un poco. Esta ya es la parte final. Después de esto ya empezamos a comentar y a dar unos detallitos. La parte final nos explica cómo fue el proceso de ejecución de estos
seres o del clan de Zaun y Bin, la vamos a llamar así, el clan de Zaun y Bin, dice que las mujeres y los niños fueron clavados en estacas, manteniéndolos con vida, no los mataron, nomás los clavaron en estacas. Me imagino que es un dolor fuerte y te empalan. Para que ellos pudieran ver cómo asesinaban a los hombres o los adultos de la familia. Estos fueron desmembrados y los dejaron desangrar hasta morir. A los grandes. De hecho, creo que aquí tenía un... Creo que este no lo apunté. Ah, sí. Ah, no. Pensé que ibas a decir una foto y yo qué. No. No, por aquí tenía un dato de cuántos hombres eran y cuántas mujeres eran al final. Pero creo que eran como veintitantos hombres y veintitantas mujeres. Por ahí. Sí, pero bueno, yo también lo tenía. Dice que... No dice el qué tantos hombres y mujeres, pero dice que el clan estaba formado por 48 personas. 48 personas. Sí. Quimera, muchos thank you por esas estrellotas a la bestia 75. Ah, muchas gracias. Estamos casi más cerca de comprar nuestro castillo, Rafa. Ya. Hoy fuga, sí. Fuga, ya casi nos vamos a Escocia. Sí, ¿te imaginas? ¿Qué te parece, Rafa? Si el primer pago que juntemos lo usamos para ir a una expedición. Va, sí me gustaría. Estaría bueno, ¿no? Usarlo como ir a una expedición a algún lugar lejos de Tijuana. Que nos digan un lugarcito cerca de aquí. En Mexicali hay una casa abandonada, embrujada, que dicen que esto y que... Vámonos. Estaría Vámonos. Con regreso. Con regreso. Nada, pues muchos thank yous. A la bestia. Ah, caray. ¿Qué les está pasando hoy? ¿Quieren que nos vayamos, Rafita? ¿Quieren que nos vayan? Muchos thank yous, Fabián Tejeda, por esos 75 estrellotas. Muchos thank yous. Muchas gracias. Muchos thank yous. Ahí ya sale la notificación. Tengo que cambiar esas notificaciones. Es una rupia de The Legend of Zelda. Y aquí por mi casa hay un cementerio clandestino. ¡Ah, la viste! Eso es dar más cosita, ¿eh? Pero bueno, seguimos. Muchos thank yous, señores. Y seguimos. Bueno, sí, dice que cuando estaban pues ejecutándolos, ninguno de ellos, de los familiares, daba ningún tipo de acción de arrepentimiento. Arrepentimiento ni remordimiento. Por lo que habían hecho. Dice, y en todo caso, ¿cómo se dice? A sus captores, les hacían señas. Yo creo que como que los insultaban en su lengua, en su idioma. Pero no lograban decir ninguna sola palabra. Solo es como que pues, se miraba que por sus gestos y todas esas cosas, pues les estaban diciendo hasta de que se iban a morir. Pero realmente no dijeron nada. ¿Cómo se puede decir? Pues algo coherente, ¿no? Sí, algo coherente que ellos entendieran. Que hubiera sentido. Y fíjate que lo que dice o cuenta la leyenda es que Zaun y Bin, que es el principal, dicen que en el día pues de su ejecución logró decir la siguiente frase. O sea, él sí pudo decirlo, ¿no? Dijo, no ha terminado, nunca terminará. Antes de morir. O sea, dicen que actualmente cuando pasas por ese camino de la historia, personas dicen que han pasado por ahí que pueden que te sientes observado y que se puede lograr escuchar risas cerca de ahí. No lo sé. A mí se me haría demasiado que siguieran viviendo hasta la actualidad. Pero ¿quién no dice que no capturaron a todos?
Así como en la película, ¿no? Que no dice que uno que otro por ahí, o sea, que fueron más de 48, porque pues, ¿cómo se puede saber el número exacto? 48 es una barbaridad. O sea, 48, y recuerden que todos eran familia. O sea, todos eran hermanos, todos eran hijos, todos eran hijas, todos eran todo. Y este, y pues así formaron su plan de 48. Y yo siento que puede ser que sí se haya escapado uno que otro. Era demasiada gente. Era demasiada. Y como dices, en la película, en la 2, porque en la 2 yo la tengo bien clavada porque fue muy buena. Al final, no voy a decir el final. No, porque sería spoiler. No voy a decir. Pero sí, o sea, siempre hay. Dejan claro de que hay cabos ahí sueltos. Exacto. En todas las películas dejan cabos sueltos. Sí. Entonces en esta, pues sí puede ser lo mismo. Yo creo que hayan dejado a uno. Con que hayan dejado a uno, uno y uno, ya valió. Pero bueno, aquí no hay registros de que después de eso siguieran. Pues habiendo asesinatos y todas esas cosas. Solo dicen que pues se sienten así, como. Como observados, que escuchan cositas, pero hasta ahí. Sí, yo creo que por todo lo feo que se vivió pues en esa región. Y fíjate que, como lo gracias, mencionábamos Necros. Al principio, gracias Necros por ese likeazo, sí fue like, ¿no? Y por lo que mencionábamos al principio, que igual esta leyenda podría ser tan solo eso, una leyenda o una recopilación de historias de, pues, de Escocia. Pero lo que sí vi que fue real es que el canibalismo no les era desconocido a los habitantes de la Escocia medieval. Eso quiere decir que no era muy raro escuchar ese tipo de historias durante ese periodo de tiempo. Exacto. Eso se me hizo así súper. O sea, haya pasado esa historia o no, o así, el canibalismo pues es un hecho real. Ajá, o sea, y más en esta zona. Es verdad lo que dice Rafa. Bueno, es por eso que se cree que puede ser una leyenda o no. Porque, como dice Rafita, esa comunidad de ahí tenía fama de canibalismo. No de que lo practicaran, sino como que había historias ahí. Como por ejemplo, en su comunidad, en su colonia, en su ciudad, hay colonias que ustedes conocen, de las cuales se habla mucho, que dicen, esta colonia es peligrosa o es insegura, ¿me entienden? Que tiene esa fama de ser insegura y que por ahí tú no pasas de noche. Pues es como lo que dice Alex aquí en que se mudaron al Boulevard 2000. No manches, han pasado, bueno, aquí los que son de acá de Tijuana o por Rosarito igual, han pasado por el Boulevard 2000 de noche o por la tarde. Neta, creo que sí. Sí da un chorro de miedo y si te pone a pensar como en escenarios de películas de terror, de sí. Que ay, se me va a acabar la gasolina, alguien me va aquí corriendo. Porque pero está solo. Si está solo está y oscuro. Solo y oscuro. Solo y oscuro. Y siempre pasan un chorro de accidentes. Y imagínate quedarte ahí sin gasolina una noche. Pues de hecho, el Boulevard 2000, no sé si ahorita, creo que ya no tanto, pero antes lo usaban mucho para tirar ahí bolsas. Ah, sí. Body bags. Ah, sí, ahorita todavía. Ajá. O sea, para tirar pues bolsas negras. Sí, siempre. O sea, si quieres que algo desaparezca, seguramente son noticias de que pasan por allá. Sí, porque, o sea, de noche ahí no se ve absolutamente nada. La carretera está como en parte alta y al ladito hay como puro barranco, ¿no? Sí. Pues está muy solo. Entonces, si tú vas y tiras algo ahí, no se van a dar cuenta hasta los días siguientes. Entonces lo usan mucho ahí. Y bueno, y ya para terminar, dice que, pues todos los que estaban agonizando ya, que estaban en estacas, desmembrados, bla, 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 al final pues fueron consumidos por las llamas. Los juntaron, les prendieron fuego y ¡pum! Y ahí terminó la historia de Sauni Pin y su clan. Y su clan de caníbales. Ajá. Que fue fundado, dice, gracias al incesto, que estaba formado por 48 personas. No tengo el dato exacto porque no apunté eso, pero por ahí andaba de que eran, creo, como que 27 hombres y 20 y tantas mujeres. Eran un poco menos mujeres que hombres en total.
Y yo les tengo una cosita. Es un dato también. Que decía que allá en Escocia, cuando los escoceses van de camping o van por ahí y se quedan en una fogatita de noche, ya ven que nosotros es normal cuando vamos de camping o algo así, decir como que, oye, hay que contar historias de terror, ¿no? O que dicen, uy, había un loco en el bosque, que este, el otro. Bueno, ellos tienen como tradición poner cantar una especie de canto, ¿no? Una balada que cuenta la historia de Sawny Bean. Es conocido allá. Entonces imagínate el, yo creo que es lo menos que quieres escuchar, ¿no? O sea, estás en el bosque, un lugar parecido donde pasó todo eso, y alguien se pone ahí a contar los sucesos de nuevo. Y se las voy a poner. Lo tengo por aquí para que escuchen. Esperemos que no nos tumben el directo, pero... Oh, sí, cierto. Sí, ya ven que les habíamos dicho que este lugar se puede visitar. Ah, sí. ¿Verdad? Es normal visitarlo. Entonces, se los podemos poner por aquí para que lo miren. Pantallita completa. Déjenme buscar por aquí la ventana. Ok. Pantalla. ¡Plum! Miren. Esa es la cueva real. Donde se dice que encontraron a los... O sea, que es donde vivían, vaya. Ricandis, ¿qué? Ajá. Esa sería la entrada. La verdad es que sí está... La entrada está muy estrecha. Pero ya lo que es adentro se puede mirar. Está amplia. Está muy amplia. Y yo dejando ahí su graffiti. Ah, mira, pues fíjate, yo pensé que esos eran como señales de para que no te perdieras, pero no es de la gente, ¿no? Ajá, es de la gente dejando sus nombres, sus placas. Oh, qué mal. Yo al inicio diciendo no, hasta... no, hay flechitas, pues mira, hay flechitas. Ahí hay una flechita. Mira, Agne. Pero sí me da la impresión de que la cueva huele... Todavía huele medio mal. Yo, es que debe de... Porque fíjate, Rafa, las paredes y eso... Yo creo que nadie fue a lavarla. O sea, nadie fue a quitar los restos de ahí... Ni me explico. O sea, yo creo que dejaron la cueva tal como está y ya estuvo. O sea, no creo que alguien fuera a limpiarla, a algo. Yo siento que la dejaron así tal cual. Y ha de tener un olorcillo. Yo creo que sí, por toda la humedad también. Y lo que voy a decir también es de que, pues si están escuchando esto después en Spotify, ahí les podemos dejar también el enlace para que vean lo que estamos describiendo. Oh, sí, o más bien se los describimos. Bueno, más o menos, lo que estamos viendo ahorita es una cueva que está muy estrecha, donde se supone que pasaron pues todos los hechos, donde estuvo viviendo la familia de Sawny Bean durante años y años, donde cometían sus atrocidades entre ellos y entre otras personas, donde se dice que mataron a más de 1,000 personas. Y pues en esta cueva, en teoría sería donde pues traían todos esos restos. Más de 1,000 personas. Y ahorita pues no es como que turística, porque no hay como que... No veo señalamientos, ni guías, ni cosas por ahí, ni afuera incluso. Pero debe estar así como... Vaya, como que la cueva de Sawny Bean, pues está por aquí, por allá, y pues ahí está. Es como que si quieres ir a buscarla, pues ahí ya bajo tu riesgo. Nomás imagino que no meterte tan al fondo, porque pues no deja de ser una cueva. Sí. Pero pues sí, miren, esa es la cueva, para que sean un poquito el contexto de lo que es o de lo que era en su tiempo. Y pues bueno, bastante tétrico, bastante feillito. Sí, yo también siento que apesta, la verdad. No sé si feo, pero
Algo ha de tener. 50 personas vivían ahí, casi casi. Exacto. Casi 50 personas más los restos de más de 1000 personas. Bueno, más o menos, porque ya ves que pues, los restos los aventan por aquí y por allá. Entonces, eso. ¿Y tú qué, Rafita? Cuéntanos Mike. tu conclusión, la historia que te pareció, cómo te sentiste al estar investigándola, ¿la conocías antes de investigarla? ¿Habías escuchado Fíjate que algo? no conocía la historia, ¿verdad? Hasta que un día me dijiste que estabas viendo las películas. Y ya después ahí encontramos la historia y la comentamos. Creo que fue hace como dos, tres episodios que ya habíamos comentado en Sí. la historia para acá. Y pues ya que se acomodaron las cosas y decidimos traerla para este lunes, la verdad sí me sorprendió bastante el escuchar e investigar sobre esta historia, porque ahora sí que, pues mientras ya más me adentro a ese tipo de temas, como comentábamos que ya estamos un poco más empapados cada semana y entre semana viendo más, pues ahora sí que el ser humano no deja de sorprenderme, pero a los grados tan bajos que puede llegar. Y en específico en esta historia, sí se me hace una historia súper, no sé, súper gacha. O sea, ¿cuánta gente no perdió la vida por estos monstruos que simplemente querían Rafa, comer? ¿Qué pasó? ¿cuántas personas no murieron? ¿Cuántas miles de personas no murieron por dos que no querían trabajar? Ese fue el tema. Por dos personas que no querían trabajar se hizo todo esto. Murieron Ándale. miles de personas. Por dos personas que no querían trabajar, tú. Increíble. Ándale. O sea, como una cosa lleva a la otra y a la otra. Chuya, muchas gracias por seguir a la página, que no apareció otra de nuevo la notificación, pero aquí lo andamos viendo. Muchos thank yous. Ah, muchas gracias. Pero sí, increíble. Como dice Rafita, este tema lo teníamos pensado la semana que fuimos al cementerio. ¿Te acuerdas? Sí. Esa semana. Y pues no pudimos porque hicimos lo del cementerio. La semana que siguió fue lo del especial del Día de Muertos. Y ya hasta ahorita apenas pues, pudimos traer. No, creo que antes del cementerio hicimos un terror light, ¿no? Digo, Sí. un stream relajado de puras historias. Con fogatita y toda la cosa. Cierto, cierto. Y bueno, ya hasta que ahorita nos decidimos. Pero yo la verdad, desde que descubrí esto, tenía unas ganas de traerla. Impresionante, porque está muy muy tétrico todo el tema y como dice Rafa, hasta dónde puede llegar el ser humano, ¿no? Que de hecho esto nos hemos dado cuenta también con algunas historias que hemos estado compartiendo ahí en el grupo y en nuestra página aquí de Moquita, como por ejemplo esta última que compartí de George, Ah, también del niño. del niño o de Blanche. La mujer que fue encerrada por años por su mamá en su cuarto, simplemente porque no le parecía de quién se había enamorado. Entonces, mientras más investigas, mientras más te empapas de todo esto, te das cuenta de tantas cosas, de cómo la gente se impresiona en los comentarios, las publicaciones que hacemos aquí. Las compartimos en un chorro de grupos y nos están llueve y llueve comentarios en las publicaciones y los lees y todos impresionados de cómo puede ser, cómo hay personas tan malas y todo esto. Y hay unos comentarios muy interesantes. Sí. Entonces, no, todo este trayecto está chido, la verdad. Está bonito, está cool. Y pues Sí, eso. recuerden que lo más importante también es qué opinan ustedes. Así Cierto. que igual si siguen, si quieren sugerir algo, les recuerdo que está el grupo también, o igual pueden mandar un mensaje directo a la página. Quieren sugerir un tema, un caso. Son totalmente bienvenidos y pues los vamos a tomar en cuenta, porque pues ustedes son parte también
pues de esta comunidad que estamos formando y de Moquita Terror. Hay una cosa que quería comentarles y es que quisiera ponerme las pilas ya, porque desde hace rato tengo queriendo grabar una historia para el canal de YouTube. Una historia chiquita que va a ser un video cortito y no lo he hecho. Entonces esta semana me voy a poner ya bien las pilas para hacer una dinámica con ustedes que se me ocurrió. Y es estar haciendo sus historias personales en videos. Obviamente si nos dan el permiso, ¿no? ¿Cómo? A ver, yo lo estoy pensando así. Ustedes, si tienen una historia de algo que les haya pasado que esté chido, que ustedes digan, mira, ¿sabes qué? Esta historia estaría buena para un video porque está impactante esto y lo otro. Ustedes la postean en nuestro grupo que se llama Historias y Leyendas de Terror, ¿no? Sí. Historias y Leyendas de Terror, aquí está, por ahí está el link. Y no, ahí se los posteamos ahorita. Postean su historia y nosotros, yo creo que por semana, les hacemos un video a la historia más chida que estén en el grupo, que sea de ustedes, y si tiene pruebas fotográficas o de video, mejor. Yo me comprometo que la más chida la hacemos en video. ¿Qué te parece a ti, Rafa? Creo que sería una buena dinámica. Sí, me gusta la idea, porque ya habíamos comentado que queríamos traer ese tipo de, o sea, además de traerles el episodio, de estar alimentando pues el canal de YouTube y pues las plataformas con otro tipo de contenido. Y también hasta tenemos pensado más adelante hacer además de este tipo de videos, hasta un corto de terror traemos ahí en mente. Sí, ya tenemos la idea. Pero si no hemos hecho los videitos, va a tardar, no, esa pues, va a tardar, vamos esa a... ya nos vamos a activar, vaya. Va a tardar un poquito esa, pero va a llegar. Pero eso sí, si quieren participar en esta dinámica, yo creo que estaría chido. Por semana hacemos un video de su historia, la que a ustedes les parezca más bonita, más chida, que pongan ahí en el grupo de historias y leyendas de terror. Y nosotros la hacemos en un video con una edición chida que dura unos 5, 4, 6 minutillos, dependiendo. Y pues eso. Porque podríamos decir, sacamos una historia de internet o que veamos por ahí y la sacamos y la hacemos video y pum. Pero creo que estaría, eso sería fácil, pero creo que estaría más chido que nuestra propia comunidad, aunque sea chiquita. Sí, que fuera de nosotros. Exacto. O sea, que el canal de YouTube se alimente con historias de la comunidad. Estaría chido. Y eso, bueno. Sí, estoy de acuerdo. Estaría bueno. Ahí, si quieren participar en eso, pues el grupo es todo suyo. Todo lo que sea referente a terror, ahí lo pueden compartir. Memes, videos, historias, cortos. Quieren sugerir alguna película, algún libro. Sugerir películas. O comentar simplemente como de que, oye, ayer vi la película de Scream. La miré hasta la... ya me iba eso. No la miren, las de Scream no la miren. O sea, mírenlas nomás de la 1 a la 2. A partir de ahí, las dos que le siguen, porque son 4, ya no las miren, es un loop constante. Es como, no sé, como caer en un pozo sin fin. Acaba de salir una nueva, creo. No me digas. No, sí. Con los mismos actores, ¿no? No. Es un loop constante, señores, no lo miren. Yo, a ver, como recomendación, mírense las dos primeras, tienen más sentido. Están bien. Pero las otras no, es lo mismo, la misma trama, así, pero igualita, ¿no? Pero igual, eso, o sea, si quieren comentar algo de las películas, como que, yo miré tal película, se la recomiendo, pum. Es de ustedes el grupo al final de todo, ¿no? Y no sé, Rafita, ¿algo que quieras comentar? Pues creo que por mi parte sería todo respecto al tema y de los anuncios que, pues ya, también ya los dije. No sé tú, ¿queda algo pendiente? El siguiente lunes. Oh, cierto. La siguiente emisión de Moquita Terror no la vamos a hacer el lunes. La que viene. La que viene. Se va a recorrer a martes. Igual el lunes le ponemos algo por ahí para recordar. Mira, el lunes no vamos a poder.
porque por cosas, pero lo vamos a mover para el martes. Pero esta semana, ¿qué tal si les damos el video, Rafita? Ajá, pues sí, estaría bien. Como ahí. Exacto, hacemos el video esta semana y se los ponemos como estreno el lunes. De una historia que les voy a dar la reseña. ¿Se dice reseña? ¿Sí, no? No. Una introducción. Una sinopsis. Una sinopsis. ¿Vale? Se las vamos a dar. Es una historia real que pasó. La verdad, no me quiero equivocar, pero creo que fue en Tijuana. Una historia real de una señora. Pachuli nos hizo el favor de compartirnos esta historia que le compartieron. Y aparte de darnos, compartirnos un video, una grabación de esa historia, donde se escuchan voces, se escuchan ruidos, se escuchan risas, se escuchan como hasta chillidos de cerdo, se escucha todo en una grabación. Sí, es una historia que le he estado ahí diciendo a Rafita y a todos, pero nunca les he enseñado la grabación. Se las he tenido oculta. Le digo, no, cuando haga el video se las voy a soltar ahí. Entonces hice reescribir la historia y ya tengo todo listo, solo me falta grabarlo. Entonces, okay. El lunes no tenemos podcast, el martes sí, pero el lunes les vamos a traer ese video de estreno para que se lo chuten en YouTube. Para que haya algo. Exacto. Por la nochecita aquí. Exacto, exacto. No dejarlo solo en ese. Lo vamos a poner como estreno en YouTube. Para que sea un stream y todos puedan estar comentando en tiempo real. Y ahí todos estar pues comentando, como aquí. Creo que también aquí lo podemos poner. Aquí en Facebook también lo podemos poner como estreno. Pero sería un buen video para YouTube, ¿no? Ah, pues también lo subimos. Les ponemos en el enlace y los jalamos para allá. O si no, lo ponemos aquí. Ahí vemos. Pero de que lo hacemos, lo hacemos. Y respondiendo a una preguntita aquí, Edito, ¿cuál es la película que más miedo les ha dado? Esa es una muy buena pregunta. ¿Tú, Rafa? A mí El Exorcista. Esa sí me... Cuando... Es que la vi de chico. Y cuando la vi me... O sea, no pude dormir esa noche. Tuve un montón de pesadillas. Es la que más me ha dado miedo. ¿Y ahorita también, actualmente? No. A ver, actualmente... Así que digas, esta la miré y la neta sí está muy... Bueno, al menos no sé si hay algún miedo, pero estas de... ¿Cómo se llama? Donde sale como un jumpscare de un demonio rojo atrás. ¿No recuerdas cómo se llama esa película? Un jumpscare de un demonio atrás. Que sale una viejita que se comunica como en el más allá y están en una casa. No, a ver, la busco. No me acuerdo. La noche del demonio, creo que se llama. ¿Noche del demonio? No la he visto. Sí. No, está muy buena. Al menos la 1. Insidious. Insidious, creo que sí. Okay. Insidious, la 1. Esa es la que me ha dado miedo como ya ahorita actual. Necros dice: pero la 1, The Strangers y Shoki. La de los extraños, creo que la he visto. Y creo que sí está buena. ¿No es de los que traen como un saco en la cabeza? Pero esa da un poquito de miedo porque puede ser real. O sea, es como... Dice... oigan, les debo contar algo ahorita. A ver, cuéntalo. Hay que volver... A ver El Exorcista. ¿Volver a ver? La quiero ver, pero no me animo a verlo. Hay que hacer una noche de películas en Discord. Va, o qué. Veamos la del Exorcista. Ahí respondí como moquito terror, pero... ¡Jalo! Hay que hacer una noche de pelis en Discord y nos metemos a ver la del Exorcista. ¡Va! Estaría bien. La noche del demonio, Insidious... de hecho, creo que es real, basada... Creo que sí es real, por eso da miedo. Sí, sí es esa, ¿verdad? Sí, sí me dio mal rollo también. Pero yo creo que yo también me quedo así con película predilecta de terror... Que me ha dado miedo, muy mal rollo, ha sido esa. La del Exorcista también. Porque creo que estaba demasiado fuerte para ese tiempo.
demasiado sí. fuerte. De hecho, creo que hay datos, ¿no? En los cines que se salían y cosas. Sí, es que sí está muy fuerte para el año en que fue proyectando. Sí estaba muy fuerte las imágenes. Mm. Te voy a decir que una que ya ahorita ya no me da miedo, pero sí me dio miedo en su tiempo, era la de la bruja de Blair, porque lo hacían creer que era como de verdad, pues, y así la promocionaron. Dije, pues esta historia le pasó a estos chicos, no sé qué, pero sí me dio miedo en su tiempo. De hecho, miraste que el dato que puse en la página, en el grupo. ¿De la bruja de Blair? Sí. Creo que se me pasó. Pues fue uno de los primeritos. Pues esa película, dicen que realmente a los artistas, a los actores sí los perdieron. O sea, les dieron las cosas suficientes para sobrevivir, como de que tengan una brújula, comida, pa, pa, pa. Y pues váyanse, los esperamos en tal parte, un mapa. Los esperamos en tal parte y pues allá lleguen, ¿no? Entonces la producción los iba siguiendo, pero muy por detrás, y los iba grabando. Dicen que en las noches no los dejaban dormir. Les ponían ruidos de risas de niños, les movían la casita de campaña, las hacían esto y lo otro. Y ya en las últimas escenas de rodaje, en los últimos días de rodaje, no los alimentaban bien para que se vieran pues así cansados. Entonces yo creo que en eso también puede... Y aparte, yo siento yo como que también para que sus sentidos estuvieran como más así, ¿no? Sí. Estuvieran más alertas a todo. Que lo lograron. Más paranoicos. Que lo lograron, porque ahí está Rafita, dice, es él sentía que estaba, que era verdad, ¿no? Y es pues, justamente por la actuación de verdad de las personas que en un momento se sienten perdidos, se sienten muy asustados y todo eso lo llegas a captar. Es muy cruel, hay que decirlo, por lado del director, pero le salió una buena película, está bien. La verdad. Dicen que la más fuerte es la de Emily Rose. La verdad no lo sé. ¿Exorcismo de Emily Rose? Sí, no lo sé. Yo creo que me quedaría con la 1 todavía, con la primerita. El viernes se puede Halo, si no GG's. Pues hay que planearlo. La de señales. Sí, para que... Igual como con instrucciones, ¿no? Porque mucha gente, por ejemplo, no sabe qué es Discord o cosas así. Sí. O cómo meterse. Bueno, se los platicamos aquí por encimita. Ya después lo planeamos bien. Pero por encimita... Jessica, muchos tipos de likesote. Por encimita, Discord es una plataforma donde de chat, por decirlo así, de chat, de llamadas, de videollamadas, de todo, engloba todo. Y hay grupos, canales. Entonces nosotros tenemos un canal donde puedes entrar y podemos hacer videollamada y alguno puede estar streameando su pantalla. En este caso estaríamos streameando la película y uno puede entrar y mutearse si no quiere hablar. Y nomás estar viendo la película o comentando ahí como cosas de oye, sí, esto... O si no, todos muteados viendo la película y esto. Y abrir un canalito de puro chat de escrito y ahí podemos estar mientras todos estamos viendo la película. Ahí después nos ponemos de acuerdo y si quieren, pues hacemos. Y ahí vemos la del exorcista. Estaría bien. Estaría bien. Dice Fabián, la de señales, cuando llegan los llamados a escena, los actores extraterrestres sí me dieron varias noches de insomnio. Ah, no manches, la de señales también es buena y también me provocó pesadillas. ¿A mí sabes cuál? No recuerdo cómo se llama, pero es una de espejos. De espejos, no sé si alguien la conozca el nombre, recuerda el nombre de espejos. ¿De tres fantasmas? No, los espejos estaban como poseídos, entonces las personas no podían ver su reflejo porque les pasaban cosas. Haz de cuenta que si el espejo estabas viendo tú y tu reflejo agarraba un, digamos, estabas en el baño y agarraba un cuchillo que tuvieras ahí y algo así y te cortabas. Oh, ok. Pues te morías. Ajá, sí, sí, entonces, esa película. Creo que literal se llama Espejos, algo. Espejos. Creo que lo puso negro, ¿no? Espejos siniestros, creo. Creo que sí, es ajá. Esa tal cual. Pues esa película sí me dejó traumada. Traumado. Ahí está, Fabián. Espejos siniestros. Fabián. También Alex dice que la de Cuarto Contacto. ¿Eso es de extraterrestre?
Pues todo eso. Me da cosa. Deja que si dan cosilla, hermano. Pues eso, nos ponemos de acuerdo y hacemos algo así, estaría chido. Sí. Y pues bueno, yo creo que ya, ya es ahorita. Es 1:40 más el stream pasado que fue como que fue como de 20 y tantos. Como 20 y tantos minutos. Yo creo que ya se armaron las 2 horas. Chale, bro. No, yo también estoy igual, Necros. Estas semanas me he puesto a ver películas de terror, pero machín. Porque, fíjense que a mí me gusta el terror y todo lo que quieran, pero estaba cometiendo un pecado. Y era que... un pecado muy grande. Era que muchas películas viejitas, de las clásicas, no las había visto. Entonces dije, esto no puede ser, y me puse a verlas como enfermito. Y les digo, ya me terminé las cuatro de Scream, las 5 de Camino hacia el Terror, voy en la tercera de Hellraiser, me faltan, creo que ahí son varias, todavía me faltan un chorro, terminándolos me voy a pasar a, yo creo que a ver las de Chucky otra vez, y las de Jason, las de Viernes 13 ya me las miré todas, las 10. Las de Halloween también ya me las miré todas. Las tengo que volver a ver para revivir. Y no. Hay un montón de cosas. Hay una mexicana con Tatiana y Pedrito Fernández, mano. ¿En serio? No me digas que me la aviento. Fíjate que hay una mexicana que se llama Veneno para las Hadas. Que está muy buena. Está ¿en serio? Interesante. Habría la que verla también. La vi cuando estaba en la uni y sí está... O sea, sí tiene sus efectillos ahí curadas. Habría que verlo. También, ¿sabes cuál quiero ver? Las clásicas, pero ya clásicas viejas de blanco y negro de Frankenstein. De vampiros. Los monstruos. Sí. Es el hombre invisible. Sí. Pues le decía el otro día que aquí las tengo. Pues luego se las... ¿Oh, sí? Luego te las presto. De hecho, es mi... ¿cómo se dice? Míralo, mi base de micro. O sea, lo tienes de base de ropa. Sí, lo tengo debajo de del micro. Veneno y para la he visto en un review y se ve curada. También las películas de Hitchcock se las recomiendo. Rafita Cultura, me gusta. Pues así, nos andamos poniendo al día, la verdad. Para tener como más armas a la hora de hablar y de dialogar, que nos pregunten y podamos contestarles. Esto es un trabajo completo, tal cual. O sea, no es solo ponernos aquí, ¿eh? Hay todo un trabajo por detrás. Pero nos encanta hacerlo, hasta ahorita lo estamos disfrutando. No tiene una idea. Pero bueno, señores, pues yo creo que ya llegando la despedida, ¿no? Sí, yo creo que ya terminamos, ya llegamos al tiempo. Por mi parte, pues agradecerles un montonazo otra vez que hayan andado por aquí todo el stream, desde el fail, primer fail, y bueno, este que ha sido un poquito fail porque esta velocidad de fotogramas, los FPS han ido muy mal, entonces va medio malito, pero igual les agradecemos que anden por aquí. Y en general, pues muchas gracias por todo, por estar apoyando el proyecto. La página, como les dijimos, va muy bien, los videos van muy bien, y nosotros estamos pues más que motivados para seguir creando cosas, y así va a ser. Y hoy pues muchísimas gracias a todos los que donaron a la bestia, a los que compartieron, a los que comentaron, sí, que dieron like, que a todo, o sea, a todos agradece. O sea, como que donen estrellas, como que solo pasen a comentar algo, como que solo dejen su like y se vayan, todo eso se los agradecemos infinitamente porque nos ayuda un chorro. Y pues nada, o sea, agradecidos, muy motivados, muy felices, muy contentos y con muchas ganas de seguirles trayendo cosas y que lo sigan disfrutando, ¿verdad? Así es, muchas gracias por todo su apoyo, por estar aquí cada capítulo. Ahí en los comentarios quedaron muchas películas, pues si gustan verlas,
durante su semana. Ahí nos cuentan en el siguiente episodio, que será en martes, si vieron alguna de ellas, pues ahí lo estaremos platicando. Me gustó este último espacio que tuvimos de recomendaciones películas. Y de películas. Igual estaría curado hacerlo más seguido. Hay que planear un stream. Ajá, también un stream películas. Dedicado a películas emblemáticas o algún top o cosas así. O sea, está interesante ahí. Pero para eso hay que ponernos a ver un chorro de película. Eso sí. Para tener pues muchos comentar. Muchas gracias. Y pues nada, aquí seguimos. Que pasen muy buenas noches y tengan muchas pesadillas. Nos vemos, señores. Un abrazote. Y ahí nos estamos viendo en la semana, en el grupo y en la página. Se cuidan y, como dice Rafa, que tengan muchas, muchas pesadillas. Y nos vamos. Adiós.